Cierre sus ojos. Amemos tu palabra con sinceridad, Señor, con gratitud. Lo único que yo te pido, Señor, saca todo lo hipócrita de mí, saca todo lo que estorba, pero permíteme esta mañana y en los días que nos quieren en esta tierra ser más transparentes, ser más fieles, y que te amemos más, Señor. Cada hermano, cada hermana que está presente, cada hermano y hermana que ha estado restaurando, Señor Jesús, aunque sabemos que esta mañana hay un matrimonio que está en la cuerera, Padre, está con problemas, tú eres el Dios grande, el Dios real y verdadero. Te entrego en tus manos, Señor, a este matrimonio. Te lo entrego para que tú hagas tu obra maravillosa. Y los matrimonios que estamos aquí en este lugar podamos amarte, podamos desear que tú nos hagas mejor cada día, Señor. Porque amándote a ti, amaremos a nuestra esposa. Porque amándote a ti, amaremos a nuestro esposo. Señor, porque tú deseas que te amemos, Señor. Y tú sabes lo que está en nuestro corazón. Así que, Señor, te ruego en esta mañana
Aquí hay hermanos que están tomando decisiones. Hay hermanos que todavía están a medias. Pero tú lo restaurarás, Señor. Tú harás la obra. Porque estamos confiando que tú nunca nos vas a dejar a medias. Ni nunca vas a permitir que parchemos. Sino que tú nos cambies, Señor. Pero no permita, Señor, que sigamos jugando con nuestra vida. Permite aparejarnos. Que cada joven, cada señorita, cada viejo, cada vieja, podamos ser mejores. Te amamos y te bendecimos. Y ahora permítelo entrar en tu palabra esta mañana. Te lo pedimos por tu gracia, por tu amor, por tu misericordia. En el dulce nombre del Señor Jesucristo. ¿Cuánto dicen amén? Vamos a abrir Lucas 22. Lucas 22. Leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandaros como a trigo. Mas yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y él le dijo: Señor, pronto estoy a ir contigo aún a la cárcel y a muerte. Y él dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues tres veces que me conoce. Porque nuestra decisión mental es voluble. Podemos tener seguridad, pero también podemos negarla. Señor, te amamos, te bendecimos. Estamos muy agradecidos, Padre. Permite que esta mañana, Padre, los hermanos y las hermanas que están a medias, amén, amén, tú lo restaures. Amén, sí, mi Dios. Y los hermanos y los hermanos que estamos mejor, tú nos llenes más, Señor. Amén, aleluya. Queremos más de tu Espíritu Santo. Porque sin ti nada podemos hacer. No permitas que juguemos a la iglesia. No permitas que juguemos. Oh, ten piedad, divino Dios, misericordia. Sino que sácalo de los juegos. Y mételo en la seriedad contigo, Padre. Esta seriedad que nos da tu palabra. Te amamos y te bendecimos. Te damos las gracias. En este nombre que es sobre todo nombre. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tomamos asiento, mi hermano. Y esperamos que Dios esta mañana nos sea ayudándonos. ¿Cuánto desean eso? ¿Cuánto han leído el mensaje Dios mismo escondiéndose en simplicidad? Amén. Gloria a Dios. De este mensaje que le voy a predicarle. Porque aquí está toda la verdad. Amén, amén. Gracias, Rey de Dios. Al final está. Amén. Gloria a Dios. Amén. Ahora, si no lo han leído, es porque ustedes son flojos. No han dejado un tiempo para leer. Quizás dejaron un tiempo para ver un partido, dejaron un tiempo para ver televisión, dejaron un tiempo para jugar, un tiempo para salir, pero no han dejado un tiempo para leer. Porque son flojos. Amén. 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 Y
Yo tengo un compromiso con Dios, mi hermano. Y ese compromiso con Dios es darle la palabra a cada uno de ustedes. Usted tiene un compromiso con Dios de tomar la palabra y leerla. Amén. Porque usted tiene que mirar una cosa, que usted tiene que saber que su alma es la que corre peligro. Y Dios ha prometido a este cuerpo transformarlo. Pero para transformarlo tiene que estar esa alma cambiada. Entonces, la escritura nos dijo a nuestro hermano Jorge Smith en el año 87, si no me equivoco, 86, que la palabra es para todo. No importa quién los pida, pero nosotros tenemos la obligación de darle la palabra a todos. Amén. Sin acepción de persona. Amén. Y que Dios saque, dijo esa vez el hermano Jorge que venía con el hermano Isaac Noriega, que Dios saque ese espíritu romano. Amén. Amén. ¿Cuántos se acuerdan de esa reunión? Ya no se acuerdan mucho. Bendito su nombre, Padre. Amén. Amén. Cada esas cosas se nos olvidan. Amén. Dios tiene que sacar todo espíritu romanista de nosotros. Amén. Yo doy gracias a Dios, mi hermano, porque mi hermano Abraham Gajardo me mandó una foto del año 73, si no me equivoco, 74, cuando yo andaba trabajando aquí en Sabor Gutiérrez y entregando, me ponía a la feria, a recorrer la feria a veces con el hermano Beli, y mi hermano entregando este mensaje. Y en una de esas, creo que fue que mi hermana, parece que le entregamos el mensaje La Gran Ramera. Y me mandaban una fotito de esa fecha, que ellos recibieron este mensaje en la feria aquí en Salvador Gutiérrez, porque mi hermano vivía ahí. ¿Ve que todo trabajo que usted hace o yo no es en vano? Amén. Tiene su justa recompensa. Amén. Y en esos años, Venezuela a nosotros nos mandaba literatura. Y yo repartía a mi hermano, y el lugar que más repartimos, si no me equivoco, fue Yayay. Y donde más literatura vi quebrada y ocho tiras fue en Yayay. Nosotros íbamos caminando, entregando y hablándole, y después volvíamos y encontrábamos los folletos ocho tiras. Recuerde que esta palabra no es traída por un hombre. Esta palabra la trajo Dios. Yo me paré en la Universidad de Chile, ahí ponía mi asunto y ponía mi literatura y empezaba a hablarle. Yo no sabía que había que arrancar. Los hermanos que eran comerciantes, ellos decían: hermano Flores, envuelva todo y arranquemos. Yo no tenía idea. Claro, porque los comerciantes tienen que arrancar porque están ilegales. Y yo decía: ilegal, y entregando literatura. Yo me sentía un poquito con tremendo contraste, pero me sentía alegre de que en pleno centro yo estaba entregando literatura. Yo me sentía contento que el año 73, 74, podía estar predicando en la radio panamericana. Año 74, 72, el programa estaba saliendo aquí por la Radio Nacional. Y estaba nuestro hermano Hugo Labrín con el mensaje radial. Amén. Y muchos de nosotros salimos. Amén. Y nos sentíamos gozosos. Amén. Yo por lo menos trabajaba en mis telares, mi hermano, en mis telares alemanes, que me daban 84 golpes, algunos 85, mi hermano, y ahí estaba trabajando, y estaba yo hablando y midiendo los telares y contento. Y seguíamos. Oiga, pero
estamos contentos, alegres. Amén. Como la palabra de Dios estaba iluminándonos. Amén. Como la palabra de Dios estaba llegando a nuestras vidas. Amén. Amén. Y ahí está escuchando a veces a nuestro hermano Galdona, a veces a nuestro hermano Candelario, mi hermano que era los punta de lanza para América en esos años. Y damos gracias a Dios, mi hermano, que hoy día para mí fue un privilegio poder ver ese mensajito que mi hermano me colocaron ahí, como una foto. Podía traerla, hermano, y sacarla, bajarla aquí adelante. Porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Recuerde, ningún trabajo que usted haga, sea chico, sea grande, Dios lo va a recompensarlo. Amén. Amén. Nunca se olvide esto. Nada es el que riega, ni nada es el que siembra, sino de Dios que da el crecimiento. Nuestro deber es llevar la palabra. Bueno, dicen todos amén, mi hermano. O todavía están tristes. Amén. Diría estar contento, mi hermano. Triste diría estar cuando no se aplica la palabra. Pero contento cuando se aplica la palabra. Amén. Dígame amén entonces. Amén. Amén, porque amamos la palabra. Y entonces, al entrar a la palabra esta mañana, Dios es el que llama. Dios es el que escoge. Y Dios había llamado a Pedro. Dios había escogido a nuestro hermano Pedro, y nuestro hermano Pedro, Dios lo había escogido nada más que para ser pastor, no solamente un hermano. Era pescador de hombre, perdón, era pescador, y Dios lo llamó para ser pescador de hombre. Y en estos 3 años y medio, Pedro pasó bajo la instrucción del maestro. Y dice que cuando Dios nos llama y somos bautizados, usted y yo somos salvos. Pero estos 3 años y medio que caminó Pedro al lado del Señor Jesús, dice la Biblia, no me voy a sujetar mucho a leerle, porque algunos se quedan dormidos. Dice la Biblia que a este grupo que escogió más particularmente, Él le revelará la palabra. Y al pueblo le hablaba más en parábola. Pero estos que eran los apóstoles, los discípulos, les revelaba la palabra. Así que usted y yo debemos estar, pero muy, muy contentos de que Dios nos esté revelando la palabra. Y cuando Dios le permita a usted leer la Biblia o un folleto que llegue a sus manos y pueda leerlo, dígale: Señor, revélame tu palabra. No me dejes como estoy. Yo quiero cambiar. Yo quiero sacar mi enojo. Yo quiero sacar mi rabia. Yo quiero sacar los deseos carnales. Yo quiero sacar los deseos de robar. Amén, amén. Oh, ¿qué estoy diciendo? Amén. Robarle a la mujer al prójimo. O robarle a la mujer a otro. O robar en un almacén. O robarle en tu trabajo. O robarle a Dios. Amén. Amén. Dios saca eso de mí, mi hermano. Tenemos que tomar en cuenta esta mañana que en nuestro cuerpo va una naturaleza vieja. Cada uno de nosotros que estamos aquí fuimos engendrados bajo una naturaleza pecaminosa, bajo una naturaleza bestial. Anoche estaba yendo, tratando de entrar en el mensaje de mi hermano Vin, que estaba predicando en
en cuánto se llama, en constitución, y estaba hablando de esta naturaleza animal que traímos. Y es una naturaleza bestial. Pero Dios ha prometido cambiarla. Porque Dios el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Ve, aquí está el folletito, mire. Mire, cómo está. Entregado quizás 73, 74. Gloria a Dios, aleluya. Bendito ellos, gracias, Padre. Ve que Dios el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Nada es el que riega, ni el que siembra, sino que el que Dios da crecimiento. Cuando llegué aquí a trabajar el 79, llegó un hermano conmigo que fue el hermano José Tobar, y ahí donde está la literatura, estaba el bautisterio. Y ahí me puse a orar: Señor, si tú me has enviado a este lugar, tú, Señor, sabes dónde está la simiente. Señor, tú sabes que me he retirado de nuestro hermano Peralta y él ya no me va a dar más ayuda económica para ir a Talca ni a Yoyeo, pero aquí estoy, Señor, con mis niños, con mi trabajo, y quiero pedirte una sola cosa: ilumíname tú dónde hay simiente. Amén. Gloria a Dios. Porque cuando me retiré el 79 del lado del hermano Pedro, él me dijo: si te vas, te quito la ayuda económica que me daba para los viajes para Talca y para Yoyeo. Yo le dije: bueno, si es Dios en el negocio, amén, Dios va a abrir puertas. Yo estaba trabajando en noviciado, hermano, y trabajando en la totora, y el agua me llegaba hasta aquí, mi hermano, hasta aquí. Y llegaba ahí a orar, oraba allá. Y un día estoy en orando, y como que se queda dormido, una cosa así, y entro a ver cuatro lugares de por aquí. Gloria a Dios. Y esos cuatro lugares me fui a predicar, porque ahí había simiente. El año 79, cuando me retiré del hermano Peralta, eran más de 200 hermanos. Amén. Estaba grande el templo, ya quedaba chico el que le había construido a mi hermano en el año 74 75. Ya estaba chico y ya estaba creciendo mucho la obra, y por eso que este lugar estaba cerrado. Y empezamos a orar, a buscar a Dios, y Dios comenzó a agregar. Yo recuerdo que estábamos orando fervientemente, mi hermano, y llegaron como 15 hermanos. Y entre los 15 hermanos llegó la joyita. Gloria a Dios. Que está aquí, pero sé que esta mañana no vino la joyita. Acá está la joyita. Ahí llegó mi hermano Nestito con los demás hermanos. Amén. Todavía está. Un aplauso, mi hermano. Todos los demás se fueron y él quedó, mi hermano. Eso le demuestra que Dios que entra a la simiente. Dios el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y de ahí que Dios comenzó a obrar, mi hermano, y a traer simiente, a traer hermano. Y hoy día damos gracias a Dios que podemos estar aquí, quizás 100, 150 o 200, o los que sean. Lo importante es que estamos quedándonos del lado de la palabra. Y Dios el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Dios está presente. Pero deseamos, mi hermano, que a los que Dios ha llamado, Dios los convierta. Porque si usted y yo no hemos sido convertidos, vamos a fallar. La prueba la tenemos aquí en Pedro. Dios llamó a Pedro. Dios lo escogió. Él venía predestinado para ser pastor. Pero Pedro falló. Pedro lo negó. Pedro era rápido en su posición. Era tremendo para dar
cosas, decir cosas, pero el Señor sabe lo que está en nuestra alma. Mire, dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para sandaros como a trigo. Amén. Entonces quizá usted o yo estemos pasando una prueba y Señor, quítame la prueba. Y sea que el diablo lo ha pedido para pasar la prueba. Por eso que el creyente, dice el hermano Branca, dice un mensaje, él no pide que le quiten las pruebas, sino ayúdame a pasar la prueba. Porque el creyente sabe que tiene que pasar por prueba. El creyente sabe que Dios tiene todo controlado. Pero mire la Biblia, mire usted la Escritura, Satanás os ha pedido. ¿Quién pidió? ¿Satanás no pidió a Job? Oh, yo he visto que Job es fiel en todo. Tiene dinero, tiene plata, tiene familia, tiene vaca, tiene de todo. Pero por eso te sirve. Pero me lo entregarás en mi mano. Pues yo voy a hacer que te maldiga. Y el Señor le entregó a Job la mano. Entonces, ¿quién es el que pide para causar los problemas a usted y a mí? Amén. Satanás. Dígame, amén. Estamos viendo la Escritura. Estamos viendo la palabra. ¿Quién es el que te pone en problema con tu esposa? ¿Quién es el que te pone en problema con tu trabajo? No es Dios, es Satanás, mi hermano. ¿Quién es el que impide que estén los dos en una misma mente? ¡Satanás! ¡Despierte, hermano! ¿Cuántos quieren despertar esta mañana? ¿Cuántos quieren creer esta mañana que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo? Si Dios constituyó el matrimonio y los Dios lo hizo una sola carne, ¿por qué hay pelea en el matrimonio? Es porque el diablo se mete en el medio. Oh, mire usted la Escritura. Satanás os ha pedido para zarandaros, así dice esta Escritura, como a trigo. Amén. No es que Dios te haya puesto en la prueba. Bendito eres, es Satanás que está envidioso. Te ve que tú y yo eres un creyente. Llueva o no llueva, igual está en reunión. Tengas plata o no tengas plata, igual te congrega. Entonces él ve eso y pide. Yo quiero sandear un poco. Bendito su nombre, Rey. Gloria a Dios, gracias, Rey Divino. Amén. Gracias, Señor. ¿Y cuando Satanás pidió zarandear a Pedro? Cuando todavía Pedro no estaba convertido. Pedro había sido salvo. Eso dice aquí este mensaje. Yo creo que ustedes lo leyeron, ¿no es cierto? Aquí al final dice eso, mi hermano. ¿Ah? ¿Lo leyeron? Aquí está al final. Al final. Llega a dar pena de ver un pueblo que no lee. Da pena. Yo digo a ese, pienso, ¿cuánto nos iremos en el rapto? Ten piedad de mí, oh Dios, misericordia. Pero somos tan buenos para testificarle a otros y tan malos para vivir lo que hablamos. No da pena. Amén.
Usted no debe conformarse con oír. Usted tiene que examinar. Tiene que leer. Y ahora no solamente leer, examinarse. Tiene que eso que lee, que haya vida adentro. Haya un respaldo. Haya un respaldo en su esposa. Un respaldo en su hogar. Un respaldo en su trabajo. No solamente ser un charlatán. Que aquí una cara de santito, mi hermano. Misericordia, Rey. Misericordia, Padre. Ten piedad de y en la casa vivimos peleando, mi hermano. Yo no quiero santo hipócrita. Amén, amén. Oh, Dios mío, te rey, que toda hipocresía que hay, Padre. ¿Cuánto dicen amén? No, Dios no quiere santo hipócrita. Que aquí tiene una piedad, mi hermano. Y en la casa tenemos otra. Oh, Dios mío, misericordia, Rey. Es la verdad, Señor. Lava limpia, Rey divino. Lava limpia, contamina. Está bueno esto. No se me quede nada dormido, por favor. Amén. Dígame. Un aplauso a él, mi hermano. Despierta, hermano. No es día para dormir, mi hermano. Es día para despertar, mi hermano. Amén. Entonces, mire usted la Biblia. Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandaros como a trigo. Pero mire lo que dice el Señor. Mas yo he rogado, mas yo he rogado por ti que tu fe no falte. Que en medio de la prueba, en medio de la batalla, tu fe no falle. Que tú sigas creyendo. Que sigas adorando. Que sigas mirándolo a Él. Que aunque tu esposo te pegue, tú sigas mirándolo a Él. Que aunque tu esposo a ti te pegue, tú sigas mirándolo a Él. No me dicen todo amén, firme. Amén. Yo espero que tu fe no falte. Porque por fe estamos aquí parados. Por fe usted está sentado aquí esta mañana. Por fe usted está creyendo esta mañana. Pero está creyendo que haga Dios algo mejor. Más yo, dijo el Señor, he rogado por ti que tu fe no falte. Amén. Y tú, dice, y tú ahora, mira Pedro, y tú. Una vez vuelto, dejé esta Biblia antigua por eso, porque encontré la palabra vuelto. Una vez que regrese de todo tu caminar que has tenido a media, confirma a tu hermano. Una vez que ya hayas vivido lo que tienes que vivir, esto no te lo va a contar ningún hermano, tú lo vas a vivir propia. Tú lo vas a vivir en persona que tú mismo te diste cuenta que lo negaste. Le vas a negar tres veces. Tú tienes que transformarte y decir, gracias, Señor. Tú vas a ver que esta obra no es tuya, esta obra es mía. Pero una vez vuelto, confirma que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Mas yo he rogado por ti que tu fe no falte. Amén. Y tú una vez vuelto, sí, Señor. Confirma a tu hermano. Sí, Rey, amén. Yo te llamé Pedro, yo te escogí Pedro. Amén. Yo te traje al redil Pedro. Amén. Tú eres el pastor de esta manada, Pedro. Amén. Pero tienes que cambiar. Amén. Amén. Porque la palabra no es conocimiento, es vida. Amén.
Pero mire, Pedro en la carne, Pedro todavía no convertido. Amén. Y él le dijo: Señor, sí, Señor. Sí, padre. Pronto estoy a ir contigo ahora a la cárcel. Sí, Señor. Y a muerte. Sí, Señor. Oh, bendito eres, rey. El hombre rápido. Amén. Efusivo. Amén. Pero no tenía capacidad ni pedir la muerte. Ni para ir a la cárcel. Oh, bendito eres, rey. Gracias, Señor. Porque faltaba algo más todavía. Ahí está, Señor. Ahí está, Padre. A mí también. ¿Sabes lo que estaba faltando todavía? Que bajar el Espíritu Santo. Ten misericordia de mi Padre. Y yo lo voy a probar esta mañana que sin el Espíritu Santo usted no es nada. ¿Por qué usted niega siempre al Señor? Siempre está tras. Se traspapela o miente, es porque usted falta que lo reciba a él. Oh, mi alma te necesita, Dios mío. Porque Pedro, Dios lo llamó. Pero fue rápido. Quizás Pedro levantaba las manos. Quizás Pedro estaba contento. Pedro aplaudía. Pero era el más empeñoso con todos los demás hermanos en servir al maestro, pero no estaba convertido. Quizás Pedro sanó enfermos, echó fuera demonios, pero le faltaba algo. Quizás a usted le esté faltando algo esta mañana. Quizás por eso no tiene deseo de leer. Quizás por eso no tiene deseo de orar. Le está faltando algo. Quizás usted se conforma con venir a reunión. Está bien que venga a reunión. Está cumpliendo la escritura, pero le está faltando otra cosa más. Quizás no está leyendo, quizás no está orando. Fuerza mi alma, Rey Divino. ¿Cuánto oraron 10 minutos ayer? Estoy hablando 10 minutos. Que los 10 minutos es lo mínimo. ¿Cuánto oraron por esta reunión anoche? Significa que usted no viene confiando en el hombre que está delante. Viene confiando en Dios. Pero el hermano que oró viene confiando en su mente. Está sentado aquí, pero no confiando en Dios. Está confiando en sus habilidades. Pero el creyente que vino orando, viene creyendo que Dios le va a hablar. Pero el creyente que vive despreocupado, él viene confiando en sí mismo. ¿Ah? Porque quizás ni clamó. Porque un hermano no haya tenido la oportunidad de orar ayer y se puso a clamar. ¿Cómo serían nuestras reuniones, mi hermano, si vinamos todos orando? ¿Cómo serían nuestras reuniones si todos vinieran creyendo, clamando? Oh, yo creo que esta mañana sería un jubileo. Yo creo que los que se quedan dormidos despertarían, mi hermano, con su amén, mi hermano. Yo anoche no dormí casi nada, mi hermano. Cometí el error ayer, mi hermano, de hacerme unos mates. Traje unos mates así de Mendoza. Y se me ocurrió tomar un mate después del almuerzo. Y después de la tarde hice dos más. Y parece que me causó problemas, que son matecitos grandes. No me gusta mate chico. Y me tomé uno y medio más en la tarde que en la noche. Y anoche no dormí casi nada. Hoy día a la mañana me dolía la cabeza. Desperté temprano. Le dije, yo la maté. Sé que no debo tomar mate en la noche, en la tarde.
Así que yo podía estar durmiendo hasta ahora. Pero aquí estamos. Gracias, Rey. Gracias, Padre. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Amén. Sí, mi Dios. ¿Cuánto si viniéramos todos creyendo? Deseando. Si el hermano que viene orando y creyendo, deseando que ese que viene mal se arrepienta, oh, que sería bendición. Oh, Dios mío, ayúdenos, Señor. Mire, hermano, Juan capítulo 13. Juan 13. Bendito eres, oh Rey. Dios. El verso 36. Juan 13, 36. Dícele Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Respondióle Jesús: donde yo voy, no me puedes ahora seguir, mas me seguirá después. Amén, gloria a Dios. Bendito es Dios. Mire lo que el hombre no convertido es rápido. Dícele Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi alma pondré por ti. Amén. Y no estaba ni convertido. Amén. Oh, misericordia, Rey. Respondióle Jesús, le dijo: tu alma pondrás por mí. De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado tres veces. Mire lo que hace un hombre sin estar sellado. A veces hay hermanos y hermanas que oran: oh Señor, permíteme ser como fue Pablo. Y cuando viene la persecución, están llorando. Están arrepentidos. Ya no quieren ser como Pablo. Amén. Porque en medio de la batalla, en medio de la prueba, nosotros tiramos para atrás. Amén. Pero el creyente sigue avanzando. El creyente sabe que si viene la prueba, viene la batalla, va a tener que venir la victoria. ¿Por qué? Porque el creyente sabe que Dios no te va a dejar a media. Él te va a abrir camino donde no hay camino. Por eso que Israel apenas vio que Dios lo lleva ahí al desierto y lo encierra. Y no hay salida, no hay camino. Estando ahí desierto, viniendo los egipcios y acá el mar, ¿cuánto era el mar? Rojo, no había salida. Ellos tenían que morir. Entonces los cardenales dijeron: no estamos mejor en Egipto. Volvámonos y arrepentámonos. Mira, Moisés, ¿qué estás haciendo, Moisés? Siempre los incrédulos, mi hermano. Siempre los cardenales, en medio de los problemas, quieren volver atrás, mi hermano. Pero Dios quería meterlo en una prueba. Quería meterlo a ver qué es lo que ellos iban a pensar. Así que cuando tenemos pruebas, tenemos batallas, Dios está mirando cómo va a reaccionar tu fe. Cuando Dios permite a veces que tú no tengas quizás para un almuerzo, Dios va a permitir cómo va a estar tu accionar.
Claro, dirá. El carnal dirá, hermano Floyd tiene comida de sobra. Y dirá, los hermanos, y yo no tengo nada, el diablo. Mira, si, no te digo yo. El diablo. Y cuando el creyente se para sólido, mira, diablo, estoy contento que mi hermano Flores, a mi hermano tanto, mi hermano, tú lo has bendecido, pero también, Señor, yo creo que tú me vas a bendecir. Diablo, ándate. Porque estoy creyendo en el mismo Dios que él cree. Entonces, el diablo no puede avanzar más, se detiene. Pero el creyente que le siembra la duda, hay problema. Y Pedro, mi hermano, rápido. Te estoy diciendo que donde yo voy tú no puedes todavía, no estás preparado. Pero mi alma pondré por ti. Respondióle Jesús, tu alma pondrás por mí. ¿Cómo podríamos decir nosotros esta mañana? Tu alma pondrás por Dios cuando estas puertas sean cerradas. Cuando estas puertas sean cerradas, te quiero decir que si tu alma no está convertida, tú te vas a tu casa. Pero te quiero decir que cuando el alma estuvo convertida ya, y vieron que Pedro cayó a la cárcel, ellos se fueron a orar. Hay una actitud distinta. Y oraron tan fervientemente que viniera Dios lo soltara. Y aún Dios soltando a Pedro, sacándolo a la cárcel y llegando a la casa, estaban viendo lo que pensaban que era otra persona. Aún orando, no estaban creyendo lo que Dios iba a hacer. Porque a veces nuestras oraciones son más carnales que espirituales. Oh, Dios nos saque de ahí, mi hermano. Dios el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Dios no quiere creyente manufacturado. Dios no quiere creyente a media. Dios quiere creyentes reales. Oh, rápido, mi hermano. Y usted se fija que el Señor, este Señor, Simón, Pedro, ¿a dónde vas? Respondióle Jesús, donde yo voy, no me puedes ahora seguir. Porque donde yo voy, tú todavía tu vida no ha sido cambiada. Eso es lo que dice, cuando uno ha vuelto, sí, confirma tu hermano. Tú no has caminado el camino que tienes que caminar. Todo creyente tiene un camino. Todo creyente tiene una medida de fe. Todo creyente tiene una parte de Dios que sufrir. Y Dios lo va a estar mirando si pasa adelante o no pasa adelante. Pero si no pasa adelante, después esa prueba se vuelve doble. Y si no la pasa, la triple. La verdad, Rey, la pura verdad. Oh, ayúdenos, Señor. Que amén. Oh, misericordia, Rey. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El camino de un transgresor se pone muy duro. Amén. Si una persona robó hoy día y no arregla, mañana roba más. Mañana roba más. Y cuando viene a Cristo se le hace difícil. Cuando una persona fornica y en el mundo o engaña a su esposa una vez, dos veces y no arregló la primera vez como debe arreglar, la segunda vez se le pone más difícil. Y la tercera vez está más hipócrita. Oh, misericordia, Rey bendito Dios, ayúdenos. Gloria a Dios. Dígame esta mañana. Por eso que nuestros corazones tienen que ser cambiados. Amén, 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 amén.
Tienes que tener la seguridad que Dios está dentro. Yo no me cansaré de decir que Dios tiene que sellar tu corazón. Porque cuando el corazón está sellado, recién entramos en obediencia. Cuando el corazón está sellado, recién la esposa respeta al esposo. Cuando el corazón está sellado, recién el esposo sabe que él es el pastor de la casa. Cuando usted está sellado, usted sabe que en su casa no debe estar peleando. Cuando usted está sellado, usted sabe que delante de su hermano no quiere ser un hipócrita. No quiere esconderse. Quiere ser tal cual es, mi hermano. Es sincero. Por eso que el Señor le dijo al ángel, le dijo a su siervo, si tú eres sincero. Y él se podía parar delante de la congregación y decirle a los hermanos, ustedes saben, mis hijas se han hecho chasquillas. Yo les he hablado que no se metan tijera, pero ellos lo hicieron. Y lo decía público. Amén, Señor. Ustedes saben que mi hija Rebeca o mi hija están usando el vestido ya a la rodilla. Y ellas están en pelea con mi esposa Meda porque se están considerando que no quieren ser monjas. Él lo está diciendo. Está hablándolo. Oh, hermanos diáconos, les pido por favor que tenga paciencia con mi hija Sara, que se está allá atrás y está comiendo chicle. Él fue sincero. Él no se escondió. Y ustedes saben que mi hijo se arrancó de la casa y se fue con otra mujer. Y le tuve que pedir que se fuera, que tomara una decisión. Él está haciendo sincero. Y quizás Billy tenía 16 años y tuvo que salir de la casa. Porque ya estaba fumando o estaba jugando las cartas. Quizás aquí un joven de 16 años está hipócritamente camuflado. Y la mamá da todo por el hijo y no sabe nada la calidad de hijo que está teniendo. Amén. Y aquí pase santito. Dios saque eso de nosotros. Amén, amén, amén. Que cuando llegue un hermano, le diga, hermana o hermano, quiero decirle que vi a su hijo en esto, en esto. ¡Oh, no! Mi hermano, ¿cómo se le ocurre? Tenga cuidado. Amén. Porque Dios permite lo que tú no quieres ver, que otro lo vea. Para que te lo diga a ti y te saque lo hipócrita que estás haciendo tú. Amén, amén. Ay, ay, ay. Amén, amén. Entonces, para que tú, el esposo o la esposa, se den cuenta que él o ella necesitan el Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gracias, Padre. Dios permita. Dios permite que esas cosas sucedan. Porque a ese papá o mamá dan la vida por los hijos y los hijos le están causando. Pero Samuel sabía lo que sus hijos estaban haciendo. Samuel era profeta y sus hijos están haciendo las cosas que no debían hacer. Job sabía lo que sus hijos estaban haciendo y estaba haciendo sacrificio.
estaba ayunando quizás, estaba orando para que ellos no blasfemaran en nombre del Señor Jesucristo. Vemos a un Job que no fue hipócrita. Vemos a un Samuel que no fue hipócrita. Aleluya, gloria a Dios. Pero cuando vemos el pueblo, mira Samuel, tu hijo está haciendo esto, te vamos a destituir. El pueblo comenzó a ver lo que veía, no lo que estaba en Samuel. Y el Señor le dijo: no te están destituyendo a ti, me están destituyendo a mí. Oh, que Dios nos ayude. Amén, Señor Jesús. Amén. Amén. Fuerza, Dios. Amén. ¿Están con sueño todavía? Dios lo despierte, mi hermano. Amén. Gloria a Dios. Dios está aquí, mi hermano. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Esta mañana Dios quiere sellarte con el Espíritu Santo. Avancemos. Amén. Vámonos a Juan 21. Oh, bendito, 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 bendito eres, oh Rey. Gracias, Padre. Oh, campo eres tú. Juan 13, el Señor todavía no ha ido a Jerusalén. Pero Juan 21, bendito eres, oh Rey, está hablando cuando Él ya resucitó. El verso 4, mire que la gente no lo conoció. Y la tercera vez que ya estaba en la escena. Y venida la mañana, Jesús se puso a la ribera. Mas los discípulos no entendieron que era Jesús. Y díjole: mozos, ¿tenéis algo de comer? Respondiéronle: no. Y él le dice: echar la red a la mano derecha del barco y haréis. Y entonces la echaron y no la podían en ninguna manera sacar por la multitud de los peces. Entonces aquel discípulo, el cual amaba a Jesús, dijo a Pedro: el Señor es. Y Simón Pedro, como yo, que era el Señor, ciñóse la ropa, porque ya había sido llamado, había sido escogido, había sido crucificado el Señor, y ya está viviendo igual que el mundo. Ya está yendo a la playa sin ropa, porque la gente que va a la playa y se saca la ropa es porque no tiene el Espíritu Santo. La gente que va a la playa y se saca la ropa es porque no tiene temor que en su cuerpo está el Espíritu Santo. Ni nunca ha estado. Dígame. Pero la gente, los creyentes, no van a la playa porque ellos no quieren defraudar a Dios. Los creyentes no van a la playa cuando hay gente, cuando hay moabitas, porque ellos no quieren pecar. Pero el carnal va y se mete igual. Entonces un día voy a visitar a un hermano de los que me ayudaba aquí en la iglesia, y está en la puerta, y llego ahí a la Roca Santo Domingo y lo encuentro con una carpita en medio de todas las moabitas. Dije yo: mire mi ayudante, y portero más encima. Me dio vergüenza, no le dije nada. Lo miré, lo observé y me vine. Me di cuenta que no había nada. Otro hermano me dijo: hermano, vamos a tal lugar, no hay nada de gente. Claro, llegamos a la mañana, no había nada de gente, pero al mediodía estaba lleno. Así que vine y me mandé a cambiar por otro lado. Me fui. Pero el otro ama.
ama la playa, ama sacarse la ropa. O oh, estar con ropa, miro, miro, mirando. Los ojos como bueno, la mujer y el hombre. Aleluya. Porque está la codicia, mi hermano. Están los deseos. Ellos no han cambiado. Y viven peleando el uno con el otro. Viven celándose el uno con el otro. Porque la maldad no está aquí afuera, está acá adentro. Porque ellos no han cambiado. Pedro, mi hermano, y Simón Pedro, como yo, que era el Señor, ciñóse la ropa, porque estaba desnudo, y echóse la mar. Y los otros discípulos vinieron con el barco, porque no estaban lejos de la tierra, sino como 200 codos. O sea, 200 codos serían 80 metros más o menos. Trayendo la red de peces. Y como descendieron a tierra, vieron ascuas. Ascuas puestas y un pez encima de ella y pan. Y dícele Jesús, trae los peces que cogiste ahora. Subió Simón Pedro y trajo la red a tierra, llena de grandes peces, 153. Siendo tanto, la red no se rompió. Dícele Jesús, venid, comed. Amén. Y ninguno de los discípulos osaba preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Y aquí me voy a detener. No voy a entrelazar la escritura con esta. Y aquí cuando aparece Jesús, quiero que pongan alta atención. Amén, Padre. Dios se haya bajado. Amén. Se haya presentado a ellos. Amén. Y le haya dado el Espíritu. Amén. Pero no tenía el poder. Amén. Porque si usted lee Juan 20. Amén. Gloria a Dios. Él había bajado, verso 22, y había soplado y le había dado el Espíritu Santo. Bendito eres, oh Rey. Amén. Lo cual significa que una persona, aún con el Espíritu Santo, aún naciendo en el reino, todavía se puede ver envuelto en estas cosas del mundo. Amén. Amén. Falta el poder. Amén. ¿Cuánto deseamos el poder? Gloria a Dios. Mi alma lo anhela, Rey bendito Dios. O lo necesitamos, Padre. Dícele Jesús, venid, comed. El verso 12 de 21. Aleluya. Y ninguno de los discípulos sabe preguntarle, ¿tú quién eres, Señor? Sabiendo que era el Señor. Viéndolo pues, Jesús, y toma el pan y les da, y asimismo del pez. Y esta era ya la tercera vez. Era la tercera vez que Jesús se manifestó a su discípulo habiendo resucitado de los muertos. Amén. Y cuando hubieron comido, dijo Jesús. Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, mire. De nuevo. Amén. Simón, hijo de Jonás, ¿me ama más que a estos? Dícele, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y el Señor le dice, apacienta mis corderos. Amén. Vuelve de nuevo. Amén. Vuelve a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Respóndele,
Sí, Señor, tú sabes que te amo. Dícele, apacienta mis ovejas. Amén. Dícele la tercera vez. Simón, hijo de Jonás, ¿me ama? Quizás Pedro, esa fue la hora más triste, más dura para él. Él recordó que con tanta prostitución ante ella hablado, tu alma daré, Señor. Y lo había negado y ahora se puso triste. Se dio cuenta que le faltaba algo. Amén, amén. Dice la Biblia, entristecióse Pedro de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y dícele, ahora Pedro actuó con la expresión, Señor, tú sabes todas las cosas. Porque la otra vez dije y no lo cumplí, Señor. Pero ahora tú sabes cómo lo voy a pasarlo. Tú sabes que te amo. Dícele Jesús, apacienta mis ovejas. Ahora le voy a leerle la parte final del mensaje. Párrafo 3:26. Así que si Dios está aquí ahora mismo, Cristo está entre nosotros, Él está dispuesto a darle al Espíritu Santo. Si están dispuestos a aceptarlo. ¿Cuántos creen que Cristo está aquí, mi hermano? Él dijo, donde tres, dos o tres estén congregados, yo estaré ahí. Si están dispuestos a aceptarlo. Amén. No pagar el precio. El precio ya está pagado. El precio fue orado. Está pagado esta tarde. Hace 1900 años. Si están dispuestos a aceptarlo. Si solo se rinden su corazón. Ahora. Ábranlo. Saquen todo temor. Toda duda. Levante sus manos a Dios. Y digan, Señor, Dios, heme aquí. Yo estoy aquí, de pie en el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Aleluya, gloria a Dios. Oh, bendito eres, cuánto te necesito, Señor. Digno eres, Padre. Yo voy a orar por ustedes. Y ustedes oren también. Señor Jesús, en la manera de humildad, en la manera de humillación, nos ponemos todos de pie, mi hermano. Te ofrezco esta congregación que está de pie. Te los ofrezco porque ellos se han puesto de pie respondiendo al llamado. Ellos están buscando cosas más profundas. Amén. Ellos están buscando más vida. Amén. Después de oír que la sangre de Jesús limpia tan completamente. Amén. Que ya no hay nada más. Amén. Que la palabra completa de Dios descansa. Amén. Dentro de ellos. Amén. Que el mismísimo mandamiento de su propia voz es poder creativo. Amén. Porque dentro de ellos está el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Y este Espíritu Santo es un creador. Amén. Él hace cosas que acontezcan porque Él habla la palabra. Amén. Y la palabra hablada llega a ser Dios en acción. Amén. Señor, pido que tú envíes, amén, el Espíritu Santo sobre cada uno, amén, de ellos ahora, amén, mismo. Amén. Lo necesito, Rey bendito. Y dales a ellos en el poder de la resurrección de Cristo. Amén, mi Dios. Las cosas que están deseando en su corazón. Amén, una mejor vida. Amén.
el bautismo del Espíritu Santo. Señor, que así sea, que esta audiencia sea iluminada, los corazones del pueblo vean la visión y sean llenos del poder de Dios. Te lo encomiendo a ti, Señor, en el nombre de Jesucristo. Ahora solo mantengan sus manos levantadas. Mantengan su mente en oración. Mantengan sus corazones llenos, solo diciendo: Señor, yo te creo. Amén, amén, amén. Lléname. Lléname. Sálvame. Espíritu del Dios viviente. Cae de nuevo sobre mí. Amén, amén. Traigan aquí al director de canto de ustedes. Para elegir el canto, cae de nuevo sobre mí, Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Solo continúen. Oh, aleluya. No nos importa. Me voy a poner aquí mismo, Señor. Estoy en tu mano como el juez injusto. Estoy aquí mismo. Solo quédense allí parado. Me voy a quedar parado como una estatua. Me quedaré parado como ese predicador se quedó parado la otra noche sobre el techo. Estoy aquí parado, Señor. No importa quién me está mirando. No importa si mi pastor aquí. A mí no me importa quién sea. Yo estoy aquí. Estoy buscando algo. Yo quiero que algo suceda. Tú lo prometiste. Estoy aquí para recibirlo. Y si funcionara para otro, va a funcionar para mí. Estoy aquí para recibirlo. Yo no me voy a sentar. ¡Estoy determinado! ¡Quédense firme con ellos! Solo continúen orando. Si realmente lo están haciendo en serio. Si realmente lo están haciendo en serio, amén. Si ustedes realmente lo están haciendo en serio, permanezcan allí mismo. Él está a su lado. ¡Quédense firme con ellos! ¡Estoy aquí, Señor! Yo no me voy a mover. Yo voy a creer en ti. Tú lo prometiste. Yo no voy a tomar una imaginación. Yo quiero el verdadero Espíritu Santo en mí. Quiero que tú me llenes ahora mismo. Amén. Oh, aleluya. Recíbalo, mi hermano. Crea con todo su corazón esta mañana. Nuestras vidas dobles se van a terminar. Nuestras vidas de imaginación se van a terminar. Nuestras dudas, nuestras mentiras, todo se va a terminar. Él está aquí para llenarnos. Si usted es serio, no se siente, siga creyendo. Lléname, Señor. Lléname, Señor. Sálvame, Señor. Aleluya. No estamos jugando. Aleluya. Levante sus manos. Heme aquí, Señor. Lléname, Padre. Lléname con tu Espíritu Santo. Quiero ser un verdadero creyente. Aleluya. No quiero ser más un hipócrita, ni un manufacturado, ni un bilingüe. Oh, cámbiame, cámbiame, Padre. Cambia mi naturaleza. En el poder de Jesús.
séllame con tu Espíritu Santo. Amén. Amén. No quiero más jugar con mi vida, Señor. Quiero ser real, quiero ser verdadero. Quiero que tú fluyas a través de mi vida, Padre. Oh, aleluya. Ore, 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 mi hermano, mi hermana. No deje pasar esta mañana, mi hermano. Está en sus manos recibirlo, mi hermano. Él está aquí, mi hermano, mi hermana. Oh, aleluya. Mi hermano, mi hermana, aleluya. Vaso vacío esta mañana, Padre.
Aleluya. Orando, mi hermano, mi hermana. Y esta mi hermano toca, él está aquí. Él está aquí. Aleluya. Oh, amén, amén. Yeah.